La finca Caracol, ubicada en Buenos Aires de Punta Arenas, fue el escenario donde el miércoles se presentó ante un nutrido grupo de personas dedicadas al cultivo el Plan Nacional de Palma Aceitera. Tiene como objetivo convertirse en un instrumento que oriente la gestión de apoyo de las instituciones en favor de 3.200 productores de palma en el país. Al principio, esto era una finca de ganado. Al principio era una finca de ganado. Esto que ustedes ven aquí, esto era por cero. Esto, más bien, si lo tomaran en cuenta, esto ha sido reforestado. Esto ayuda al medio ambiente porque en lugar de ser un peladero aquí, un potrero, ustedes ven la sombra que hay, el oxígeno que puede producir esto, y el ganado ha seguido aquí en menos cantidad, pero a la par de la palma hemos tenido las dos actividades. Y viendo la situación de la palma, entonces decidimos traer los terneritos para cuidarlos con palma también. Nos ayudamos con el coco y con la cola de la hoja de palma. El plan de ejecución incluye 4 programas de acción para el mejoramiento de la competitividad de la agrocadena. El primero de ellos referido a la estabilización financiera y productiva del sector mediante el fortalecimiento del fideicomiso de palma aceitera como brazo económico. También habrá apoyo técnico para la adecuación de deudas con entidades financieras y capacitando a funcionarios del sector agroalimentario para mejorar la productividad, optimizando la administración en fincas e incrementando o recuperando la producción. Un segundo programa se refiere al área de investigación y transferencia tecnológica para fortalecer las capacidades técnicas del productor palmero mediante la validación de opciones tecnológicas innovadoras para el mejoramiento productivo del cultivo, además de la mano con la optimización y la disminución de costos de producción y promoviendo la diversificación de la actividad palmera con distintas alternativas alternas de acuerdo con la viabilidad de los mercados locales. El plan contempla además un eje de transparencia de mercado para estandarizar el pago por calidad de fruta mediante normas de calidad y por último un eje de fortalecimiento de valor agregado para diversificar productos terminados en línea. Estamos buscando también generar mayor valor agregado, así como una mayor transparencia en la comercialización de la palma y también fortaleciendo la investigación en la actividad palmera y la diversificación. Este es un ejemplo clarísimo de hacia dónde debe desarrollarse la actividad palmera. Tenemos palma, tenemos ganado, el ganado produce el abono orgánico que se está utilizando en la palma. Y como dato curioso, hace un mes se le realizó un análisis de suelo y este cultivo de palma, que son 20 hectáreas, solo está requiriendo cal. Precisamente la idea es apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en buscar sostenibilidad, apoyo financiero, soluciones, valor agregado, nuevos mercados a la producción de la palma. La palma como cultivo es importante en la zona sur y principalmente con el hecho de que doña Victoria sea encargada, la delegada política de la región Brunca, precisamente el apoyo se vuelve mayor. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica cuenta con más de 76 mil hectáreas cultivadas con palma aceitera. El 65% se ubica en la región Brunca. Actualmente el sector maneja una productividad anual promedio de 17 toneladas por hectárea, que ha decaído por las recientes afectaciones por la flecha seca y por los bajos precios. Con el plan se espera, en un horizonte de 3 años, potenciar el cultivo a una productividad cercana a las 19 toneladas por hectárea.